La definición de la minería como una de las actividades esenciales en México para mitigar afectaciones económicas causadas por la pandemia continúa sumando posturas a favor por parte de diversos sectores de la sociedad. Al ser Morelos uno de los estados de la República donde se analiza la ejecución de un proyecto social y ambientalmente responsable en la comunidad de Tetlama, cámaras empresariales han dado su respaldo. Es el caso de Canacintra, cuyo presidente, Iván Elizondo Cortina, ha considerado la actividad como un detonador muy importante para la reactivación económica. Explicó que entre los beneficios planteados por la industria minera destacan la generación de empleos y las atracciones de nuevas inversiones. En torno al modelo de minería planteado por la empresa Esperanza Silver de México, el líder empresarial opinó que se trata de un proyecto que tendrá un impacto positivo en la zona al beneficiar de forma directa a los habitantes con la generación de cientos de empleos. Yo te puedo decir que a nombre personal y a nombre de Canacintra estamos más que apoyando a este proyecto, porque sería un detonante muy relevante tanto en el desarrollo, en el crecimiento o incremento de empleos en el estado, como las cadenas de valor que te acabo de platicar, ¿no? Todos los proveedores, todo lo que sucede alrededor a la comunidad tendría un impacto significativo en el tema económico, ¿no? Y como lo he planteado en varias ocasiones, si esta empresa cumple con todos sus requisitos de tipo legal y de tipo ambiental, y los compromisos que está estableciendo con la comunidad y cómo va a quedar todo el espacio donde se utilizará, yo creo que sería un detonante económico muy importante para el estado. Resaltó que se trata de compromisos que no han asumido en ningún otro estado y que habrá supervisiones para que se cumplan. El presidente de la Canacintra exigió que sea mediante diálogos la forma en que se alcancen acuerdos con los ciudadanos para desarrollar en Morelos este proyecto que ayudará al crecimiento económico. Cabe resaltar que la empresa minera hará una inversión de 450 millones de dólares en beneficio de los habitantes de la zona. Para 24 Morelos, Angélica Estrada.